Susana Osegueda, la chiquita. Mi nombre es Susana Osegueda, tengo 19 años y soy de Mexicali, Baja California. ¡No olvidarás! Me quedé muy satisfecha porque me dieron el pase y me dijeron cosas muy positivas. A pesar de que no he cantado profesionalmente ni nada, es la primera vez que canto en un escenario así. Cantas muy bonito. Me puse chinita, qué bonito cantas. Yo nací aquí en Estados Unidos y yo no he podido venirme a vivir donde yo nací porque mi papá estuvo en la cárcel y pues lo deportaron. Pues si yo ganaría los $100,000, pues yo arreglaría a mi papá para que nos viniéramos a vivir para acá. Vengo con muchas ganas y con mucho entusiasmo para pasar a semifinal y vivir en Estados Unidos. Con ustedes, Susana Osegueda, la chiquita. Tú, quien llora en silencio, ¿quién eres tú? Que viene de lejos, cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz. En guerras de amor. Susana, qué bonito, Susana, qué hermosa voz tienes, qué bonito cantas. Esto es exactamente lo que estamos buscando, Susana, gente como tú talentosa, te felicito. Muchas gracias. Linda. Te veo como así, desde hace rato te vi así como nostálgica. ¿Qué, no está tu novio por aquí? Ahora sí vino. No, hoy no vino. Oh. Ay, mi amor. Pensamos que lo habías dejado ahora que ya estabas siendo famosa, que ya estabas cambiando de novio como algunas otras. Ándale. A mí me encanta, dicen que talento también se puede definir como, pues, a la gente que hace que parezca fácil algo que a los demás nos cuesta mucho esfuerzo o que simplemente no lo podemos hacer. Y así pareció, tienes todo para estar en los escenarios. Yo te felicito. ¿Cómo es eso de que la enfermedad de la juventud se cura como con los años, ¿no? Así es. Qué barbaridad, pero qué bendita enfermedad, ¿no? Felicidades, mi amor. Muchas gracias. Ven con tus compañeras. Gracias. ¿Cómo dijiste lo que dijiste? Me vibró. Me emocionó. Lo que dice Pepe es verdad, o sea, hace que parezca fácil, ¿no? Algo que... Algo tan difícil. Que te amaré. ¿Qué le quieres decir a tu hija? Que le fue tan bien, que le echaron tanto piropo aquí los jueces. Ay, pues que me siento muy orgullosa de ella y sobre todo estar en este escenario donde la escucharon personalidades artísticas tan lindas todas, pues me siento muy orgullosa. Para mí ya es una triunfadora. Sí, te vi muy emocionada. Dile algo a tu hija que te está escuchando. Es que la felicito mucho.